Gente, ¿cómo están? Ya venimos de nuevo porque tenemos más novedades para el canal. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y también en la playlist de Spotify. Todo lo encontrarán aquí en la descripción. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan nunca de nada. Y antes de comenzar, quiero que me respondan, ¿cuál es su canción favorita de Paulo Londra? Déjenlo aquí en los comentarios. Ahora sí, iniciamos. No me venga a tirar siete Termopol, la llena nunca pueden con Rey León. Vamos a continuar con el problemón entre Paulo y su sello Big Ligas, ya que en estos últimos días pasaron un par de cosas nuevas. Recordemos que ahora por el momento no se puede hacer nada, ya que el juicio se inicia hasta mayo de 2021, así que lo que está pasando no es nada comparado con lo que se viene. Pero bueno, para seguir con todo esto tenemos que irnos sí o sí a la cuenta de Big Ligas en Twitter, que básicamente es donde se revela todo por parte de Cristo. La vez pasada nos quedamos en que los amigos de Paulo saltaron en contra de Big Ligas para defenderlo, y Cristo públicamente salió a defenderse. Sabemos que Cristo nunca se queda con los brazos cruzados y busca la manera de responder. Así que bueno, después de eso Cristo dejó de publicar por 2 días y luego el 27 salió a publicar lo siguiente: para que no exista desinformación, el contrato no acaba en el 2020, acaba cuando terminan compromisos con multinacional, y esos compromisos van hasta alrededor del año 2027. Aquí estoy un poco confundido, ya que Big Ligas no había mencionado nunca cuándo terminaba el contrato con la multinacional. Y para quien no sepa qué es una multinacional, básicamente es una empresa que distribuye y comercializa las grabaciones de muchos músicos, entre otras cosas también. La multinacional con la que estaba firmado Paulo es Warner Music Latina. Según lo que sabíamos, tomando en cuenta la carta de Paulo, es que el acuerdo con la disquera ya había sido culminado legalmente. Aquí en pantalla les muestro pruebas de lo que estoy diciendo. Se sabe públicamente que el contrato entre Paulo, Cristo y Obi se firmó en febrero de 2018 para culminar 3 años después en febrero de 2021. Pero también se sabe que si Big Ligas llegaba a firmar un nuevo contrato con una etiqueta principal, este contrato de 3 años se modificaría. Y así fue. Big Ligas firmó el contrato con Warner en enero de 2019. Según Paulo Londra, a él no le quedó otra opción más que aceptar y firmar ese acuerdo, ya que estaba siendo amenazado y si no lo hacía tendría graves consecuencias. Así que bueno, hasta aquí tenemos en claro que sí o sí el primer contrato no duraría los 3 años estipulados en un principio, pero no sabemos si duraría más o duraría menos. Según la nota de Billboard, Paulo está pidiendo a la corte que afirme que el contrato con Big Ligas ha sido terminado adecuadamente. Según el abogado de Paulo, después de firmar el acuerdo con Warner, el contrato con Big Ligas se modificó para finalizar en mayo de 2020. Pero según esa interpretación, no tiene algo con lo que sea respaldada. Así que como se dan cuenta, no sabemos quién de los dos está mintiendo. Como les dije, según las declaraciones de Paulo, el contrato con Warner se finalizó adecuadamente para que así en mayo de 2020 el contrato con Big Ligas finalizaría también. Por otro lado, Cristo está diciendo que el contrato con Warner aún sigue en pie y quedan obligaciones por cumplir hasta el 2027. ¿O será tal vez que no estamos interpretando de manera correcta todas aquellas declaraciones? Eso no lo sabremos hasta que alguien de los involucrados en primera persona lo cuente. Pero nada, creo yo que en algún momento sabremos la verdad. Así que continuamos, porque sí hay más cositas. Tenemos algo que no me esperaba y que sorprendió a toda la gente. Resulta que Paulo se armó de valor después de ver que sus amigos no se quedaron con la boca cerrada, y él dijo: si ellos me apoyan, yo tengo que demostrar que no caeré y que también tengo derecho a alzar la voz, y nada mejor que hacerlo con el talento que tengo. Así que apenas hace 2 días Paulo alzó un video mostrando una grabación dirigida a Big Ligas. La grabación se las muestro a continuación. La letra está a cargo de Lowdrow, así que doy créditos a su edición, y también aquí debajo en la descripción les dejo su canal para que vayan a chequearlo, porque tiene data muy buena. No me dañé un yami, pero quien quiere eso hará que ya soy un yadi. Lo único que anhelo es que entienda el origami, que fue distorsionado por confiar en unos ratis. Patético, sin ética, pero bueno, me ha vuelto un frenético que allá no tiene réplica, y eso gracias a los míos que siempre están detrás, empujando esta bolsa de carne que no se detendrá, y siempre mostrar ya que acá en CPA y en cualquier plaza de Argentina encontrarás un niño compitiendo no solo con un rival, sino con
vida no da, porque hay mucho bla bla y tan poca verdad, que me tienen hartos y me dan ganas de escapar. Pero si me largo estoy entregando la victoria, esa manga de escoria que no entienden nada de rap. Esto es morialidad y principio verdad, entonces como mierda piensan que me voy a largar. Si me acuerdo de esos cuerpos que me gritan rabia, desde la primera vez que yo pise una plaza. Ok, no se confunda señor, a mí no me diga suertón, porque desde que tome el micro estoy condenado al millón. Y eso es porque soy inmune a todos los comentarios y por la bendición que me dio la que me... Muy buena letra la de Paulo, revelando que sigue de pie y que Big Ligas no podrá acabar con su carrera. Ya después de eso, como les dije, Cristo no se queda de brazos cruzados, así que obviamente tuvimos respuesta de su parte. Para eso volvemos a Twitter, la cuna de las declaraciones, la cuna del hate también por ahí dicen. A ti nadie te apagó, tú te estás apagando solito. A ti nadie te cayó, tú te callaste solito. Tú puedes sacar la música que quieras, solo no la sacas porque quieres ver cómo validar un contrato que en tus cinco sentidos firmaste. La declaración de Cristo es muy clara y directa, afirmando una vez más que Paulo está libre y que él puede sacar música. El problema es que no quiere. Esto la verdad me deja con muchas dudas, ya que Paulo y su gente afirman básicamente que está silenciado. Tal vez puede ser que, como dice Big Ligas, Paulo sí puede sacar música, pero creo que si lo hace será un rollo que vendría afectando al mismo Paulo. Eso creo yo. Pero bueno, pasamos a la siguiente publicación. Ese es el mensaje que no se debe inculcar. Chicos jóvenes que piensen que cuando les pinta hacer trampa y romper contratos, se inventen maniobras para salirse de sus obligaciones. Aquí creo que no hay nada que explicar. Cristo está diciendo una vez más que Paulo es el malo de la película y que quiso salirse con la suya de una mala manera. Pasamos a la siguiente publicación, donde tenemos un texto. Se los voy a leer. Ni una Pepsi con la money de tu music yo bebí. Sabes bien que ya era rico desde antes que te vi. Ni una arepa en mi mesa de lo tuyo me comí. Más bien, tú mi money utilizaste. Muchas cosas tú gastaste. Las pagaba yo al instante. Sabes que no es economic ni videos, ni la promo. Y el dinero de tu music que ya tarde me llegaba, en ti volví y lo reinvertí. Básicamente Cristo está diciendo que el dinero generado por Paulo no fue nada más que una inversión para él mismo, pero no creo que niegue que el acuerdo con Warner se firmó por 3 millones de dólares y según el contrato de Big Ligas, las acciones eran divididas en 3 por partes iguales, 1 millón de dólares a cada quien, o tal vez un poco más para Paulo. No sé bien cómo se dividió ese dinero entre ellos, pero creo que no hace falta aclarar nada más. Ya después Cristo se empezó a pelear con una chica, cosa que no se me hace necesario explicar, pero a mí no se me hace raro, ya que he visto, me han dicho y he corroborado que Big Ligas le quiere responder a medio mundo que lo contradiga. Así que nada, esto sería todo por el día de hoy. Me gustaría que me dejen sus opiniones y todo lo que piensen respecto a esta situación.